Hola amigos de DGSTV, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Déjenme darle la más cordial bienvenida a este programa que se llama Orgullo Escolar. ¿Con quién? Con nuestros alumnos. ¿Y qué creen? Que ya están aquí pendientes, ya están a punto de comenzar este programa. Están muy entusiasmados. Déjenme platicarles que ellos son de primer grado, entonces ya saben, los nervios siempre, siempre van a estar presentes. Oigan, déjenme recordarles, por favor, que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número que tenemos aquí en el estudio, que es el 6387-1126. Nuevamente, 6387-1126, nuestro número en el estudio. Ricardo Martínez, quien les acompaña, y déjenme decirles también, por favor, que entren a nuestras redes sociales. Ya estamos haciendo Periscope completamente en vivo y ahí nos van a poder ver a través de arroba de Gestmedia en Twitter. Nuevamente, arroba de Gestmedia en Twitter. En Facebook también nos van a poder encontrar, ahí aparecemos como de Gestmedia Educativa. Por favor, regálenos un like. Y bueno, vamos a decirlo bastante fuerte, chavos. Hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. No, hombre, más fuerte. A ver, otra vez. Hoy nos acompañan los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 8. Excelente, chavos. Bueno, Técnica 8 presente esta tarde aquí en DGSTV. Recuerda que DGSTV te ve aprendiendo. Y vamos a comenzar por presentarnos. Vamos a escuchar sus voces y que nos digan sus nombres. ¿Con quién nos encontramos? Hola, yo soy Gael. Gael. Bueno, adelante. Pues yo soy Alexis. Alexis. Pues yo soy Eder. Eder. Yo soy Ángel. Ángel. ¿Y la señorita? Tamara, excelente. Nuevamente, que se escuche bastante fuerte, chavos. Técnica número 8. Excelente, técnica número 8. Oigan, vamos a entrar ya en materia de una vez. ¿Qué se siente, qué sintieron cuando fue su último día de clases en la primaria? Pues fue algo muy triste al saber que ya no ibas a ver a tus compañeros. ¿Qué tenías, maestro o maestra? Maestra. Maestra, ¿qué te dijo la maestra? Pues que le echara ganas a la escuela. ¿Lloraste? Sí. ¿De alegría, de felicidad o de...? De felicidad, pues, para pasar a otra nueva etapa académica. Muy bien. Oye, a ver, vamos a continuar contigo. Ya llegaste a tu casa y ¿qué hiciste cuando qué sentiste cuando te quitaste el uniforme? Muy feo. ¿Sentiste feo? Sí. ¿No te fuiste con la playera escrita por los compañeros, algún mensajito o algo? No, yo a mí me escribieron en un cuaderno. Ay, excelente, muy muy bien. Vamos a continuar con Eder, ¿me dijiste? ¿Qué? Eder, con Eder, muy bien. A ver, Eder, platícanos, ¿qué fue lo que tú sentiste? Yo me sentí nervioso porque iba a entrar a otra etapa. Porque ya iba a entrar a la secundaria, que ya es algo diferente de un cambio de la primaria a la secundaria. Y también me sentí triste porque igual me iba a sentir sin mis amigos, que ya no sentí que no los iba a volver a ver. ¿Y algunos de tus amigos y compañeros de la primaria están contigo en la secundaria? Sí, y justamente es Ángel. ¡Ay, excelente! O sea que ya entraste a secundaria y bueno, fue un poquito más tranquilo porque tenías el apoyo o conocías a alguien, ¿no? Sí. Y ya no fue así tan de, híjole, y ahora, y si le hablo, y si no quiere contestarme o algo, porque da miedo eso, ¿no? Sí, da mucho miedo sin que te ignoren. Bueno, muy bien. ¿De aquel lado? Bueno, pues, a mí, pues, a la vez sí me dio tristeza, porque uno está acostumbrado a unos 6 años, y es un cambio muy mal, ¿no? Por así decirlo. ¿Ustedes son del turno vespertino o matutino? Tiempo completo. Tiempo completo. Ok, muy bien. Bueno, entonces ya no es lo mismo levantarse un poquito más tarde. Ahora entran a las 7 de la mañana, ¿no? Entonces es una hora de diferencia. Cuarto también. Para las 7. La diferencia, bueno, ¿cuánto tiempo tienen de receso? ¿40 minutos? 20 minutos. ¿20 minutos? Sí, sí. ¿Y antes? Media hora. Yo tenía media hora. Y esos 10 minutos también, así como que se sienten, ¿no? No, yo en la media hora no pude hacer casi nada. 20 minutos. Qué cosas. Bueno, ¿de aquel lado? Pues yo me sentí triste porque yo estuve con mis compañeros 6 años y al momento que me quité el uniforme me sentí triste. A ver, di tres tristes, tigres. Tres tristes. Se me lengua la traba. Ok. Bueno, muy bien. Ahora vamos a continuar con Tamara. A ver, Tamara, platícanos.
Bueno, yo al principio me sentí como, primero me sentí muy alegre de pues conocer, bueno, tener otra etapa en mi vida, conocer diferentes amigos, y después como que sentí el cambio y dije, no, esto ya no me va a gustar, pero ya llevo tiempo y pues ya me acostumbré a mis amigos, mis nuevos compañeros, y tengo como 3 compañeros que todavía iban en mi primaria, entonces pues me siento más a gusto. Sí, por supuesto. Oigan, y es muy importante y aparte emocionante, y ustedes no me van a dejar mentir, el hecho de ir a comprar los útiles, el uniforme, de que a ver cómo me queda, y a poco no, no me digan que no, antes de entrar a la escuela, ya teniendo su uniforme, se lo probaron 2-3 veces a ver cómo se veían, ¿sí o no? Sí, sí. ¿No? ¿Tú no? Sí. Bueno, la mayoría sí. La mayoría sí, y es algo muy padre. Entonces, primer día de clases, ustedes entran, los alumnos de primer ingreso, entran una semana antes debido al PAME. Ajá. Ajá, a ver qué les pareció el PAME, la semana de PAME. Bueno, pues a mí me gustó mucho porque me pude acoplar a mis compañeros, pude saber quién iba a estar conmigo, quién, con qué maestros iba a estar, en qué salones, dónde estaban las aulas y diferentes salones, bueno, lugares de mi escuela que yo podía visitar para saber más. Muy bien, ¿de aquel lado platíquenos, ¿quién nos quiere platicar acerca de la semana del PAME? Pues la semana del PAME sí te ayuda a acoplarte a una nueva etapa. Yo creo que sí es algo muy bueno, que yo creo que las secundarias, todas las secundarias tendrán que tenerlo para que sea mejor tu experiencia en la escuela. Muy bien, oigan, pasando a otra pregunta. ¿Qué tan complicado fue el hecho de saber que ahora van a tener más de 5 profesores? Pues fue, es algo muy raro porque en la escuela por mucho tenías 3 y yo en la escuela tenía 2, que era educación física, y mi maestra ahí es acoplarse a los maestros. Y es muy extraño todo esto lo que está pasando, porque después de tan poquitos maestros llevar a tantos maestros y no que tu maestra de anterior te deje solamente una tarea, sino ya son varias y ya es más complicado. Y pero se siente muy padre tener todos más a maestros y conocerlos más. Cuando les dijeron que existen los laboratorios tecnológicos, ¿qué pasó por su mente? Pues ya me imaginaba como las, ¿cómo se llaman las caricaturas? De que con sus frasquitos y los ponían así y pues explotaban. Uh-huh. Pero pues, la maestra de ciencias nos explicó que casi no es lo mismo. O sea, ya te imaginabas haciendo humo y toda la cosa ahí en el laboratorio. Sí. No, hombre, qué bárbaro. Bueno, a ver, Tamara, platícanos, ¿qué laboratorio te tocó? Bueno, a mí me tocó el laboratorio de industria de la madera. Uh-huh. ¿O carpintería? O carpintería. Uh-huh. La verdad, bueno, ya, a mí me gustaba estar en todos, pero pues me tocó ese y la verdad me gusta mucho estar ahí, conocer diferentes usos de cómo puedo formar la madera. Uh-huh. ¿Qué laboratorio habías escogido? Yo había escogido ofimática. Ofimática, muy bien. ¿De qué lado? Ah, a mí me tocó el taller de contabilidad. Ajá, muchas matemáticas. Sí. ¿Y te gusta? Sí, las matemáticas. Bueno, entonces no va a ser complicado. No. Muy bien. Oye, ¿y cuál pudo haber sido tu segunda opción? Carpintería. Carpintería, ¿y por qué no lo cambian? No, porque volado, contabilidad me gusta más. Bueno, muy bien, ¿de aquel lado? Ah, pues a mí me tocó ofimática y es muy padre todo esto y se siente increíble. Ofimática es muy bueno, está padre el taller. ¿Qué es lo primero que les enseñaron o qué están viendo ahorita? Ahorita estábamos viendo un poquito de cómo se usan las computadoras y todo eso, reforzar todos los programas. Muy bien, ¿de aquel lado? Bueno, pues yo me quedé en contabilidad en el taller que yo quería. Uh-huh. La vez que nos dijeron los talleres que había, cuando dijeron contabilidad, me llamó mucho la atención. Y pues, sí, está bien. Muy bien, no, ¿tu compañero? A mí me tocó el taller de contabilidad y yo quería el de carpintería, pero me tocó contabilidad. Está padre porque pues a mí me gustan las matemáticas. Uh-huh. Entonces está bien y estoy con él y con Ángel y con Alexis. Muy bien. Oigan, chavos, ¿y cómo es su escuela?
Es grande, pequeña, tiene áreas verdes, canchas de fútbol. A ver, platíquenos. Es pequeña porque es patio pequeño, pero sí no es de educación física. Educación física. ¿Y les gusta algún deporte? El fútbol. ¿A todos el fútbol? Sí. ¿A ti también, Tamara, el fútbol? Excelente, pues yo creo que ya es tiempo ahorita de platicar con el profesor o profesora de educación física, siempre y cuando el área sea la adecuada, para que vayan empezando a hacer un torneo, ¿no creen? Estaría de maravilla. Sería bien. Oigan, ¿qué esperan ustedes de su escuela y de sus profesores? Pues yo espero llegar a mi proyecto de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida? Pues ser abogado y DJ. Excelente, muy bien. Yo espero, pues más que nada de mis profesores, la verdad aprender, para yo poder llegar a una meta que yo quiero lograr, porque tengo varias. Entonces a mí me gustaría llegar a una meta y pues mi meta es llegar a ser criminóloga. Entonces la verdad yo espero que en esa escuela pueda aprender lo que necesito para poder llegar a hacer lo que yo quiero. Muy bien, ¿de qué lado tu compañero? Bueno, yo espero de los maestros, bueno, ya todo lo que esperaba, pues ya lo tengo, porque cada maestro es diferente, pero cada maestro tiene su forma de aprender. Entonces, pues yo la necesito seguir para poder ser algo. Muy bien, tu compañero. Yo de mis profesores, quiero que me enseñen mucho, que aprender mucho para llegar a esa meta que yo deseo tanto, que es ser un programador en videojuegos, que es lo que me gusta mucho y todo eso. A ver si revolucionas en unos años a Mario Bros. Sí. Muy bien, ¿de qué lado? Yo espero de mis maestros que me enseñen lo suficiente para que pueda completar mi proyecto de vida, que es ser aquí arquitecto. Ese sueño lo tengo desde chiquito y pues me gustaría cumplirlo. Muy bien. Bueno, chavos, pues déjenme platicarles que los vamos a estar viendo muy seguido por acá. Ojalá que vean este programa y en YouTube, que es la repetición, y que después de unos años ustedes no pierdan la idea que tienen ahorita. Ajá, o sea, de tener una buena carrera, y en dado caso de que la quieran cambiar, bueno, pues estaría también muy bien. Sin embargo, que sigan con ese ideal y el programa lo puedan ver después de algunos años y decir, bueno, hoy cumplí la meta que tenía cuando entré a primero de secundaria. Y por acá nos vamos a estar viendo muy seguido, porque cada escuela de las 119 escuelas en la Ciudad de México, secundarias técnicas, nos visitan hasta 4 veces por año. Entonces, cuando se les vuelva a hacer la invitación, ustedes sean los primeros en levantar la mano y también platicarle a sus compañeros que este espacio está dirigido especialmente para ustedes, que comprende televisión y radio para secundarias técnicas. ¿Ok? Pues ya estamos a punto de irnos, chavos, pero no sin antes, como es costumbre, en The Gest Media hay un espacio para que ustedes manden saludos a quien gusten y manden. Vamos a comenzar en aquel extremo. Adelante. Yo le mando saludos a mi familia que me ha apoyado para poder lograr mis estudios. Pues yo igual le mando saludos a mi familia que me apoya siempre en cada momento. Y pues. Muy bien, adelante. Bueno, yo igual a mi familia, a todos los que me han apoyado. Y bueno, ya que ahorita estamos saludando, quiero saludar a mis seguidores de YouTube, porque yo tengo un canal. Ok, a ver, de una vez haz el anuncio. Bueno, hola. ¿Cómo apareces en YouTube? Yo aparezco como Naruto Uchiha y ahí a me ver, pueden otra vez, despacito, con el micro bien arriba. Naruto Uchiha, y ahí me pueden buscar, y si no me encuentran, pueden buscar como mi primer video y el primer canal, ese soy yo. Muy bien, adelante, de este lado. Bueno, yo igual a mi familia, pero principalmente a mi mamá. Y es todo. Muy bien, de este lado, Tamara. Bueno, yo quiero mandar saludos a mi familia, a mis hermanas, que son las que me han apoyado, a todos mis amigos, tanto de mis escuelas como de afuera, y a todos los maestros que he tenido. Muy bien, creo que por allá se les olvidó algo. Adelante. Ah, pues bueno, yo también tenía un canal.
yo también tengo uno, que es Alexis López, en lugar de la S. En la, pero la, con el micro así sin mover. En lugar de la S es Z y en lugar de la Z es X. Pero perdí la contraseña de eso y estoy creando otro. Ya, si lo buscan y lo encuentran, yo creo que hacemos un trato y ya, aparezco en la descripción y ya me encuentran a mí. Ok, muy bien. Bueno, pues creo que se les olvidó mencionar a la maestra que los trajo. Las gracias a la maestra Marbella por traernos a la televisión y a la radio. Muy bien, maestra Marbella, muchas gracias, ya nos vamos. Chavos, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en DGSTV. Este espacio siempre va a estar abierto para todos ustedes. Gracias. ¿Okay? Nos vamos, ya nos vamos a mis compañeras Adrianela, Ana y Leslie, que nos hicieron el gran favor de estar esta tarde en producción. Yo soy Ricardo Martínez y no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Nos vamos, no se les olvide, por ahí estaba la cosita esta de like, pásenmela porfa, para que no se les olvide, ahí está, ahorita me la van a pasar mis compañeras. Recuerden que en Facebook nos encuentran como The Gest Media Educativa, así que por favor regálenos un like, ahí está, miren, acá está, un like nos regalan por favor. Y recuerden que este programa y todos los programas que hacemos en televisión lo pueden ver en YouTube, ahí en la repetición. Así que chavos, muchas gracias, nos vemos, que tengan una excelente tarde. Gracias.